el estilo de conducción tiene una gran influencia en el consumo. Algunas costumbres, además de aumentar el gasto de combustible, pueden deteriorar los vehículos de forma prematura. La conducción eficiente requiere un cambio en la actitud del conductor para disminuir el consumo de carburante y reducir la contaminación ambiental. Pero también mejora el confort, aumenta la seguridad vial, disminuye los tiempos de viaje y reduce los costes de mantenimiento del vehículo. Estas son algunas de las cosas que tienes que tener en cuenta para lograr una conducción eficiente. Arranca sin pisar el acelerador. Inicia la marcha inmediatamente después del arranque si tu vehículo es de gasolina. Y espera unos segundos antes de iniciar la marcha si es diésel. Usa la primera velocidad para iniciar la marcha y cambia a segunda lo antes posible. En tu viaje, trata de circular con las marchas más largas y a bajas revoluciones. Cambia de marcha antes de que el coche se revolucione y trata de acelerar de forma ágil cada vez que realices el cambio. Intenta mantener la velocidad lo más uniforme posible, evitando frenazos, aceleraciones y cambios de marcha innecesarios, y modera la velocidad en las vías interurbanas y de circunvalación. Para reducir la velocidad, levanta el pie del acelerador y frena de forma suave. Intenta reducir la marcha lo más tarde posible. Si vas a estar detenido más de un minuto, es recomendable apagar el motor. Intenta evitar el uso de accesorios exteriores como la vaca o el cofre, porque incrementan el consumo de carburante. Usa los dispositivos de aireación para ventilar el coche mejor que bajar las ventanillas. Y si pones el aire acondicionado, recuerda que supone más consumo de combustible. Así que si lo usas, regúlalo a 24 grados. Recuerda que es importante revisar periódicamente el motor, controlar los niveles y filtros y revisar la presión de los neumáticos.